Han pasado algunos días desde que Rhiannon secuestró a Julia, y ahora también está incluida en la lista de personas que le gustaría matar. Julia se ha mantenido débil y ya no aguanta un día más sin comer, así que comienza a rogarle. En otra parte de la ciudad, Marina habla con su jefa Donna sobre una teoría que tiene. Cree que los asesinatos están vinculados con la desaparición de Julia y sugiere que Rhiannon fue quien los cometió. Esto es Series Desclasificadas. AJ aparece sorpresivamente en su puerta y le comenta que Jeff va a cubrir la búsqueda porque cree que tiene algo importante. Rhiannon dice que estará allí mañana y quiere asegurarse de que todo esté bien entre ellos después de cómo dejaron las cosas en el pub. En un momento, un ruido se oye adentro y piensa que está con Greg, así que todo se vuelve incómodo otra vez. Resulta que Julia estaba alcanzando su plato de comida y dice que se le cayó por accidente. Rhiannon va a confrontarla pensando que lo había hecho a propósito. Julia, enfurecida, comienza a atacarla y a lanzarle cosas hasta que Rhiannon la golpea con una escoba. Finalmente, no le cuenta nada sobre su búsqueda. Marina intenta averiguar más sobre Rhiannon y justo en un momento, Rory la llama para decirle que encontraron el auto de Julia con las llantas pinchadas afuera de Tommy's Transformation. Tras un episodio de compasión, Rhiannon permite que Julia se dé un baño y aquí le revela que Marcus la arrojó contra una puerta de vidrio la última vez que intentó dejarlo. La chica, acostumbrada a hacer bullying, ahora sufría de abuso en su relación. Marina habla con Sean y Andy, quienes dicen no haber visto a Julia, y sugieren preguntarle a la hija de Tommy antes de dejarla entrar, y en ese instante descubre que es la mismísima Rhiannon Lewis. Así que consigue entrar y revisa el escritorio de Craig. Sean le dice que las imágenes de la cámara de seguridad están en una memoria USB que luego no encontró en ninguna parte. Volviendo a la bañera, Rhiannon le pregunta a Julia por qué le hacía esas cosas en la escuela. Julia admite que se sentía mal consigo misma y hacerla sentir mal a ella le hacía sentir mejor. También admite que se siente enferma y se odia al recordar todo lo que hizo en el pasado. Un poco más tarde, en una pequeña tregua entre ambas, Julia ayuda a Rhiannon a maquillarse y le cuenta cómo Marcus no la dejaba salir de casa sin estar perfectamente maquillada. También habla sobre cómo hubiera sido si hubiesen sido amigas en la escuela, deseando que ahora hay una manera de que ambas puedan salvarse. Durante la tarde, Rhiannon cena con Craig, quien está preocupado porque tendrá que hablar con la policía. Aquí le pide que nadie se entere de que estuvo allí esa noche y Craig acepta mantener el silencio. En el trabajo, Norman le dice que llegó justo a tiempo para la búsqueda de Julia y le pide un artículo detallado sobre ella. Rhiannon intenta averiguar en qué está trabajando Jeff, quien le dice que Marcus le dio información que será de mucha utilidad. Marina y el equipo discuten el caso y menciona la conexión entre Rhiannon y Tommy's Transformations. Su jefa más tarde la llama a su oficina para hablar en privado y la advierte sobre su comportamiento. Rory le dice en forma de broma que a la jefa no le gustan los rebeldes, pero Marina sigue creyendo que tiene razón. AJ se reúne con Rhiannon y ambos van al evento relacionado con la búsqueda. Lucille, Annie y otros hablan con ella mientras la policía llega un poco después. Marina habla con los amigos de Julia, quienes le dicen que Rhiannon realmente no era amiga de ellos y que siempre fue considerada como rara. Y también mencionan algo mucho más inquietante. Rhiannon odiaba a Julia. Con esta información, Marina se acerca a Rhiannon y a AJ y le menciona el acoso que sufría de Julia en la escuela, con la intención de obtener alguna respuesta. Pero ella no pierde la compostura todavía, ya que en un momento Marcus la encuentra afuera y se queja de que vandalizó su casa y dañó su silla. Así que con un tono serio le advierte que él y Jeff harán que la despidan por mala conducta. AJ interrumpe para preguntar qué pasa y Rhiannon, enfadada, se va rápidamente antes de dar alguna explicación. En la salida regresa su instinto asesino y comienza a perseguir a Marcus. Y justo cuando está a punto de apuñalarlo, Jeff la ve desde su bicicleta. Inmediatamente hace la conexión en su cabeza y sospecha que ella es la que ha provocado todos los crímenes. Aterrorizado, Jeff comienza a pedalear a toda velocidad, pero desafortunadamente acaba siendo atropellado por un camión. Rhiannon, sin un rastro de culpa, limpia el cuchillo y considera tirarlo al agua, pero inmediatamente recibe un mensaje de Marcus diciendo que va a averiguar dónde vive. Rhiannon cree que es estúpido amenazar a una mujer cuando tu prometida está desaparecida, así que decide quedarse con el cuchillo. En otro lugar, Craig le cuenta a Marina que vio a Julia la noche de su desaparición y se entera de que Rhiannon tal vez le estaba vendiendo su casa. Tras un largo día, Rhiannon vuelve a casa y le dice a Julia que podría saber cómo salir de esta. Intenta convencerla de que su única salida es plantar evidencia contra Marcus y hacer que lo detengan. Julia no tarda mucho en aceptar y sugiere hacerlo en el nuevo lugar, Sunny Homes Estate, para que la alarma se dispare y Marcus aparezca. Mientras tanto, Marina le cuenta a Rory todo lo que sabe hasta ahora sobre Rhiannon, sugiriendo que Julia está dentro de su casa y que deberían ir a comprobarlo. Así que toca el timbre y comienza a llamar a Julia insistentemente. Rory, molesto, le dice que esa no es la forma de hacer las cosas.
Rhiannon y Julia irrumpen en la casa en Sunnyham Estate y la preparan para que parezca que Marcus la mantuvo captiva allí. Rhiannon se esconde en un rincón y apenas Marcus entra al lugar, encuentra a Julia atada. Ella le pide que tome el cuchillo y la desate antes de que vuelva a su captor, sin revelar su identidad en ningún momento. Marcus, en un ataque de locura, comienza a hacer una escena pensando que fue un hombre quien la mantuvo secuestrada y se arrebata en un ataque de celos. Y apenas agarra el cuchillo para amenazarla, Rhiannon llama a emergencias. Rhiannon parece dejar el teléfono mientras Marcus se levanta y la acusa de haber tenido relaciones con otro hombre, atacándola y diciendo que probablemente había disfrutado lo que le había pasado. Tras ver toda la violencia irradiando de Marcus, Rhiannon decide interrumpir y Julia le dice que todo terminó. Marcus, desesperado, empieza a llorar y amenaza con saltar al vacío. Rhiannon lo mira y con un toque de sarcasmo le dice que no lo haga, pero finalmente termina dándole el empujón necesario para provocar su caída. Julia y Rhiannon oyen las sirenas en la distancia y comienzan a acordar qué le dirán a la policía. Marina y los demás entran al lugar y se encuentran directamente con el cuerpo de Marcus tendido en el suelo. Al comenzar el episodio final de Sweet Pea, Rhiannon y Julia son interrogadas por la policía, y primero comienzan con Rhiannon. Marina se sienta con ella en la sala de interrogatorios, donde su jefa también está presente. Rhiannon comienza a hablar preguntando por Julia, y le comentan que está siendo muy colaborativa. La policía quiere saber cómo descubrió el paradero de Julia tan fácilmente, y Rhiannon habla sobre los mensajes de Marcus. Mientras tanto, Julia relata lo que sucedió cuando Rhiannon llegó al lugar y ambas cuentan historias similares. Cuando preguntan a Julia sobre el cuchillo, dice que Marcus la amenazó con él. Marina le pide que le cuente lo que realmente pasó y Julia dice que Marcus resbaló. Cuando Rhiannon es interrogada por el cuchillo, afirma que era de Marcus. Marina menciona que ese tipo de cuchillo suele usarse en trabajos manuales y sugiere que pertenecía al padre de Rhiannon. Así que continúa presionándola y la acusa directamente de haber matado a todas esas personas. La jefa de la policía interrumpe y la saca fuera para hablar del caso en privado. Marina está decidida de que ella es la culpable y quiere registrar su casa, pero su jefa no se lo permite. Le dice que no es pasada por alto, simplemente no es lo suficientemente buena. Como no hay pruebas concluyentes en su contra, Rhiannon es liberada y Craig la recoge afuera. Van a la casa de Julia y ven a la prensa y la policía rondando todo el lugar. AJ aparece y corre hacia Rhiannon para hablar con ella. Se disculpa por cómo lo trató y él se alegra de que se encuentre bien. Al llegar a casa, Rhiannon encuentra una caja y al abrirla descubre que contiene la ceniza de su padre. Julia aparece porque no sabía dónde ir. Rhiannon insiste en que tuvo que matar a Marcus y que nunca volverá a matar a más personas. Julia se alegra de darse cuenta de que todo ha terminado y no quiere ir a prisión. Rhiannon asegura que la gente no va a prisión por hacer cosas buenas y agrega que han librado al mundo de un acosador. Rhiannon piensa que deberían ir a The Gazette y contar sus historias para recuperar el control, así que Julia accede y Rhiannon revela que ha traído las cenizas de su padre. Cuando un hombre las interrumpe, intentan deshacerse de él. Una vez que se va, Rhiannon insiste que ha terminado con toda la violencia, mientras Julia solo quiere descontrolarse, así que toma la tarjeta bancaria de Rhiannon y se va por un trago. Marina, decidida, se dirige a la casa de Rhiannon, que está vacía, para buscar alguna evidencia. Más tarde, Craig se reúne con ellas y en un instante los tres comienzan a besarse. Mientras tanto en la casa, Marina encuentra la peluca y una memoria USB, que contiene las imágenes de seguridad de Rhiannon pinchando las llantas del auto de Julia. Tras una larga noche de fiesta, Rhiannon le habla a Julia sobre su padre y cree que estaría orgulloso de ella por defenderse. Descubre que las cenizas se han derramado por todo su bolso y ahora las arroja desde el edificio. Mientras despierta a Craig, también le sugiere a Julia que viva con ella y tome la habitación de Seren. Rhiannon se da cuenta de que le escribió a AJ cuando estaba borracha, intentando decir que estaba obsesionada con él, y él termina respondiendo lo mismo que ella. Hasta aquí todo bien, pero en unas horas todo comienza a derrumbarse. Cuando Rhiannon llega a la casa, se sorprende de encontrar a Marina. Ella admite que la ha estado esperando y le habla directamente sobre las imágenes, diciendo que fue ella quien cometió todos los crímenes, pero Rhiannon afirma que no puede usarlo en su contra porque entró en su casa sin permiso. Marina asegura que en algún momento volverá a hacerlo y que estará allí cuando suceda. A la mañana siguiente, Rhiannon y Julia van a The Gazette, donde AJ la recibe. Norman saluda a Julia y comenta que tiene un rostro que venderá muchos periódicos. Con todos a su alrededor, Julia comienza a contar su experiencia de cautiverio. AJ en un momento le pregunta qué le diría a Marcus si estuviera allí ahora, y Julia, molesta, interrumpe la entrevista y se va. Rhiannon enseguida la sigue afuera para confirmar que todo sigue bien entre ellas. Un poco más tarde, Rhiannon visita a Craig y le sugiere que solo sean amigos, y a Craig le parece extraño que Rhiannon esté pasando tiempo con Julia ahora. También menciona que le pidió que mintiera por ella y sospecha que algo raro está pasando, por lo que ahora intenta usar eso en su contra para que le venda el negocio.
Craig toma una copia del acuerdo y le da un lápiz. Rhiannon, sin más opción, lo llama patético antes de firmar el papel. Al volver a casa, intenta ponerse en contacto con Julia, pero es AJ quien aparece en su puerta. Le cuenta que rompió con Craig y terminan teniendo relaciones. Rhiannon va al baño y envía otro mensaje a Julia, y luego recibe una alerta de que se ha gastado dinero en British Airways. Rhiannon vuelve a llamarla para preguntarle sobre su tarjeta bancaria, pero tampoco obtiene una respuesta. AJ le muestra una imagen del arma homicida y en el instante comienza a recordar que le pertenecía a ella. Nervioso, se levanta y comienza a vestirse preguntando por el cuchillo. Y ella admite que era de su padre y afirma que está en la cocina, pero AJ intenta ir a encontrarlo. Tras su desesperación, finalmente admite que es suyo y dice que solo se defendió de malas personas, que no debería tener que luchar tanto para ser vista, y le asegura que él es el único que la entiende. AJ ahora solo intenta escapar, pero Rhiannon lo detiene antes de que pueda llegar a la puerta. Sin más opción en su mente, Rhiannon toma un cuchillo y comienza a apuñalarlo repetidamente. Rhiannon dice que no es un monstruo, mientras AJ pierde la conciencia. Tras un desastre sangriento y en un intento por limpiar, Seren llega sorpresivamente y es probable que descubra todo lo que ha pasado. ¿Qué te parecieron estos episodios? Déjame los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.